La darrera derrota al camp del Sant Andreu ha fet molt de mal al jove equip escapulat, en un partit que al minut 93 tot semblava indicar que finalitzaria amb empat a 0. De les 8 jornades que resten, el Club de Futbol Badalona n'haurà de jugar 4 a casa i 4 més com a visitant. Les opcions de permanència hi són, però el temps s'escurça i cal encadenar un parell de victòries consecutives ja mateix. Des del cos tècnic, l'entrenador Santi Álvarez segueix confiant que tindran opcions fins al final de poder salvar la categoria. El día a día de los chavales, de la preparación de cada semana, con todo el cuerpo técnico, hacemos mucho más de lo que tenemos. Pero el fútbol no funciona, no va de merecimientos, esto no es boxeo que va a los puntos, esto es el que gana suma 3 y el que empata 1. Nosotros nos cuesta hasta empatar, o sea, y de hecho hemos empatado luego muchos partidos que deberíamos, los que hemos tenido que ganar los hemos empatado, y muchos que hemos empatado y muchos que hemos perdido los deberíamos haber empatado, con lo cual no se está dando nada. Quedan 8 jornadas y estamos tranquilos porque estamos siempre muy, muy cerca de ganar. Però fins ara no s'està donant. A la propera jornada, el Club de Futbol Badalona de la Tercera Federació rebrà a l'estadi municipal a l'Hospitalet. Serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda.